En este tutorial aprenderás a administrar grupos de trabajo con el objetivo de crear publicaciones, compartir archivos de manera colaborativa y realizar reuniones con el equipo de trabajo. Para ello, debemos ingresar a Microsoft Teams. Debes dar clic en el botón de equipos y dar clic en el equipo de trabajo. En este caso, vamos a utilizar el equipo de prueba. Este equipo tiene actualmente tres canales que están en el panel de la izquierda. En el canal general, por ejemplo, vamos a crear una publicación. Para ello vamos a dar clic en el botón Iniciar una publicación y vamos a colocar un título y un texto. En este caso vamos a colocar que es respecto a una reunión que el equipo de trabajo tuvo el día de hoy y cuáles son los acuerdos o los datos que se desean publicar. Y vamos a dar clic en el botón de publicar. En este momento ya esta publicación quedó activa y las personas, miembros del equipo de trabajo, van a poder responder o completar cualquier información referente a la solicitud. Adicionalmente, en la parte superior del canal de trabajo, vamos a ver el botón de archivos. En este caso podemos dar clic al botón de archivos y nos damos cuenta que está vacío de momento. Podemos crear una carpeta, por ejemplo, o directamente un archivo de Word o de Excel desde cero, o podríamos cargar un archivo que ya nosotros tengamos. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de cargar un archivo. Se nos abre la ventana de colaboración, le vamos a dar clic en el escritorio y vamos a seleccionar el o los archivos que deseamos incorporar al canal. Y vamos a dar clic en el botón de abrir. En este momento ya este archivo estará disponible para todas las personas del equipo, con la posibilidad de trabajarlo o descargarlo de manera colaborativa. Para ello, por ejemplo, si le damos clic derecho, podemos abrir este archivo directamente en el explorador o en la aplicación. Si decidimos abrirlo en la aplicación de Word, se nos va a abrir el programa de Word con el archivo en mención, tal cual lo vemos en este momento en pantalla. Cualquier cambio que yo realice en este momento, por ejemplo, colocarle negritas o subrayado, por ejemplo, al archivo, ya es un cambio colaborativo. Quiere decir que es un cambio que ya quedó en línea y no necesita estarse guardando el archivo cada vez que se realiza un cambio. Esto lo podemos verificar en la parte superior izquierda donde dice auto guardado. Y podemos cerrar el archivo cuando finalizamos de trabajarlo. Una de las ventajas es que varias personas del equipo de trabajo podrían estar trabajando en este archivo de manera simultánea. Si deseamos reunirnos con el equipo de trabajo, podemos hacer clic sobre el canal en el que se encuentran los participantes que deseamos llamar y nos venimos a la esquina superior derecha y le damos el clic de reunirse ahora. En este momento se me abre una pestaña de Teams, ¿verdad?, con el nombre de la reunión, la cámara que voy a utilizar y donde puedo confirmar cuál es el dispositivo de micrófono y audífono a utilizar. Y le doy clic en reunirse ahora. Durante este momento, en el canal de Teams, va a salir para todos los miembros de este canal que hay una reunión en curso y estas personas podrían unirse a la reunión. En mi caso, ya me dice que estoy incorporado dentro de la reunión y dentro del botón de gente puedo ver los miembros del equipo que están invitados a participar. Y si yo quisiera generar una llamada, ¿verdad?, un recordatorio inmediato para que se puedan conectar, puedo dar clic en el botón de solicitar unirse. En este caso ya estamos incorporando mediante una llamada a estos dos compañeros del equipo a la videollamada. Hola Esteban, esto es una llamada de prueba. Hola Diego, ¿cómo están? Hola, hola. Gracias. Y le damos clic en el botón salir y finalizamos la llamada.